nombre es Juan de Mata Salas Salas, natural de esta comuna nativa Alto Xambuyaco. Mi terreno lo tengo 6 hectáreas, ¿no? Donde ahí estoy produciendo mi café orgánico y aparte también estoy ya con el sembrío de cacao, ¿no? La coopérative Oro Verde regroupe environ 1000 familles de petits producteurs de café de la région de Lamas au Pérou. Les producteurs sont pour partie des Indiens natifs Quechua qui perpétuent notamment leur tradition à travers des pratiques artisanales et des méthodes agricoles familiales. Antes, solamente nos dedicamos a un solo cultivo, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, el café? Pero es una forma rústica, una forma tradicional. Ya cuando vino ya está el organismo que nos va a apoyar y ahí donde que ya más o menos hemos venido cambiando de tradicional a una parte tecnificada, ¿no? Depuis sa création en 1999, la coopérative Oro Verde encourage les petits producteurs de cacao et de café à favoriser les pratiques agricoles durables, biologiques et équitables, leur permettant de préserver, régénérer et dynamiser les écosystèmes locaux. Estamos trabajando en reforestación bajo macizos o plantaciones forestales puras, pero también estamos reforestando el café y el cacao para darle valor agregado a las fincas, pero también cuidando un poco el medio ambiente por esa responsabilidad ambiental que tenemos. La coopérative Oro Verde, aidée de pur projet de ses partenaires, a démarré un projet de reforestation en 2009, avec l'objectif de replanter plus de 2 millions d'arbres d'essence native en modèle agroforestier, en combinaison avec les cultures existantes de cacao et de café, améliorant ainsi les rendements et favorisant la biodiversité. Afin de restaurer une ancienne tradition qui s'était peu à peu perdue, les producteurs ont également fait part de leur envie de se dédier à un nouveau projet complémentaire, l'apiculture. En este momento, este proyecto de reforestación está generando un proyecto pequeño que se trata de la crianza de abejas para implementar 15 colmenas con 15 socios de Oro Verde. Ya hemos seleccionado los productores, quienes van a recibir el apoyo de estas colmenas para la instalación del proyecto de apicultura. Este proyecto es importante porque va a permitir polinizar los frutales que tenemos acá en la zona, y con el proyecto de reforestación se están generando una variabilidad de árboles donde estas flores van a ser aprovechadas en la producción de la miel. La crianza de abejas es también importante porque también genera ingresos para nuestra economía, y que ya es para decir que café termina y puede continuar generando ingresos con la miel. Grâce au soutien de la Fondation Melvita, Pure Projet a pu financer en 2011 la construction et l'installation des ruches, la formation et le suivi des producteurs, ainsi que l'installation d'un centre de récolte et traitement qui permettra aux nouveaux apiculteurs de produire jusqu'à 80 kg de miel par ruche et par an.